Está como Angie aquí. Ahora sí. Ajá. Hola, hola, hola. Buenos días. Aquí tratando de controles y buscando aquí y allá. Buenos días, buenos días, buenos días. Aquí estamos, Rosabel Miró y Yanaxel Cubilla. aquí les damos la gran bienvenida, la muy buena bienvenida a nuestro primer encuentro nacional de observadores de aves. Pero antes de iniciar, queremos darle la bienvenida desde otro lugar muy lindo y paradisiaco. Desde el Valle de Antón tenemos aquí una bienvenida por parte de don Raúl Arias de Para. Hola, buenos días. Bienvenidos al primer encuentro virtual de observadores de aves en Panamá. Primero que todo quiero darle las gracias a la Sociedad Odobón, a Rosabel Miró y a Yanaxel Cubillas por organizar este evento que es el primero en la historia de la observación de aves en Panamá. Gracias también a la Autoridad de Turismo de Panamá y al Ministerio de Ambiente, que son también patrocinadores de este evento. Debido a las circunstancias por las que atraviesa el país en estos momentos, este encuentro será de manera virtual. Antes de comenzar, quisiera decirles un poquito sobre la observación de aves. Para mí, y lo estoy practicando este pasatiempo desde hace unos 25 o 30 años, para mí tiene cuatro componentes importantes, quiero comentarles. El primero es el componente estético, de ver un ave de lindísimos colores, por ejemplo un quetzal en pleno vuelo, es algo fantástico. También tiene un componente intelectual, que es saberse los nombres de las más de 1.100, 1.010 especies de aves que hay en Panamá. Saberse los nombres en español, en inglés, en el nombre científico, en latín. Saber identificarlos, y a veces el macho es diferente a la hembra, el inmaduro es diferente a los adultos. Ese es el componente, es un desafío, un reto intelectual importante. Y también tiene el componente de conservación, porque los observadores de aves somos en última instancia conservacionistas. Amamos el medio ambiente, la naturaleza, y la protegemos, porque de ahí es a donde vienen las aves, que son nuestro pasatiempo. Y el último componente de esta actividad, que a mí me parece muy importante también, es el componente espiritual, porque cuando uno está observando aves en un bosque, caminando silenciosamente por el bosque, atento al más leve sonido y al más ligero movimiento, es imposible no compenetrarse con la naturaleza, compenetrarse con un ser supremo. Es un momento de introspección. Y esos cuatro componentes de la observación de aves es lo que lo hacen un pasatiempo tan popular. También hoy vamos a visitar el Canopy Lodge en el Valle de Antón, donde estoy yo ahora mismo, estoy en el Valle de Antón. Y les anuncio que el próximo año el encuentro de observadores de aves de Panamá ya será de manera presencial aquí en el Valle de Antón, en el Canopy Lodge del Valle de Antón. También les recuerdo que hay premios para los participantes, los que están inscritos en este evento. Hay premios que serán anunciados en la página de Facebook de la Sociedad Odobón, la cual los exhorto a que la sigan. Y por último, muchas gracias a todos los participantes. Les deseo que tengan un feliz día y que disfruten
evento que próximamente va a comenzar. Muchas gracias. Bueno, acá estamos de vuelta. Qué lindo el mensaje de don Raúl. Nada más quiero recordarles que en la mañana de hoy vamos a estar de anfitriones de este primer Encuentro Nacional de Observadores de Aves. Jan Axel Cubilla, Rosabel Miró, va a estar Benicio Wilson, Carlos Betancourt y nuestra gran amiga del Ministerio de Ambiente, Angie White, también nos va a estar acompañando. Acá pues nuevamente les damos la bienvenida, son las 7 y 5, creo que hemos sido bastante puntuales porque los pajareros somos muy puntuales y las palabras de don Raúl fueron súper emocionantes, que nada mejor que contar con él apoyando este evento, siendo una de las personas que más ha estado apoyando en los últimos años el turismo de observación de aves. A ver, Jan, cuéntanos algo. ¿Qué tienes que decirnos hoy de cómo vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser la mecánica del día de hoy? Bueno, buenos días, amigos. La verdad es que de parte de Sociedad Audubon de Panamá, les quiero dar la bienvenida a este primer Encuentro Nacional de Observadores de Aves, en su versión virtual, por supuesto, desde el Canopy Tower. Miren, por más de 50 años, Audubon Panamá ha sido una organización que ha crecido y ha trabajado tanto en la conservación, la investigación, el monitoreo de las aves de Panamá, para así poder implementar acciones de conservación. Y no solamente eso, sino que nos hemos colaborado estrechamente con autoridades nacionales y locales, como Mi Ambiente, por ejemplo, en nuestro programa de gobernanza ambiental. Nos hemos abocado completamente a la educación ambiental, particularmente a los más pequeños, para inculcar ese amor por la naturaleza y de esa forma tratar de inculcar en esos niños las mejores prácticas para tener un ambiente y que lo puedan disfrutar igual como lo hemos disfrutado nosotros. Nuestro proyecto estrella, Aulas Verdes, pues forma parte de ese programa de cultura ambiental. Y además también hemos trabajado con comunidades que lo que buscamos es que sus actividades económicas se vean bien o que vayan acorde a la sostenibilidad ambiental. Actividades como el aviturismo, por ejemplo. Pero en el fondo seguimos siendo los mismos entusiastas de las aves de siempre, los mismos pajareros, los mismos observadores, los mismos que nos levantamos temprano para ir al bosque, al sendero, al herbazal, al fangal, a donde sea, a buscar las aves, ponerle nuestro ganchito, disfrutar sus cantos, el coro del amanecer, etcétera, etcétera. Y es por eso pues, que se ideó este encuentro. Le voy a ser franco, primero se ideó que fuera un encuentro con todas las de la ley, en el pintoresco pueblo del Valle de Antón, en julio, pero como todos saben, pues la condición y la pandemia y todas las condiciones sanitarias han evitado esto, pero no han evitado que de todas formas podamos compartir nuestras experiencias con todos los otros observadores de aves del país. Y esa es la idea. Durante todo el encuentro, les voy a pedir por favor que en la sección de comentarios nos digan cuál fue el ave que los enganchó, cuál es su ave favorita, qué utilizan para ver las aves, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, le voy a explicar un poco cuál va a ser la dinámica de este encuentro. Esencialmente vamos, como le dije, escriban en los comentarios todo lo que quieran. Nosotros vamos a tener amigos de Panamá Audubon, entre ellos va a estar nuestra amiga Yasmín Cerrut, Elida Valdés, José Pérez, Yosanel Sugasti, Raúl Velázquez, Cristian Gernés, que van a estar pendientes a esas preguntas. Y si hay preguntas para los expositores que vamos a tener, pues nos lo van a hacer llegar de forma más directa para que nosotros también podamos hacerle esas preguntas. Vamos a tener una serie de presentaciones, pero en primer lugar vamos a hacer el pase a la gente que está, como les mencioné, desde el Canopy Tower, en el Parque Nacional Soberanía, ni siquiera a 30 minutos de aquí de la ciudad. Y ellos nos van a explicar un poco sobre las aves del dosel. Después de eso vamos a tener presentaciones entre 35 y 45 minutos cada una de temas muy interesantes y de mucho interés para las personas que aman las aves. Ya se van a dar cuenta de eso. Sin más, y siendo las 7 y 9 de la mañana, le voy a dar el pase entonces hasta la torre a Carlos Betancourt en el Parque Nacional Soberanía. Ok, vamos a ver si ya están listos. Dame un chancecito.
Nada más, sí, es súper importante avisarles a todos que esta actividad es posible gracias a el apoyo que hemos estado recibiendo del Canopy Tower, que ha permitido pues que podamos realizar la actividad, y también el apoyo que nos está dando el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Turismo de Panamá. El Ministerio de Ambiente, tenemos una persona presente en el del Ministerio de Ambiente que también está en el Canopy Tower, que les recuerdo, el Canopy Tower está dentro del Parque Nacional Soberanía, uno de nuestros parques más cercanos de la ciudad de Panamá, más hermosos, lleno de muchísimas aves, y vamos a ver si ya están listos. Vamos a darte el pase a Carlos. Desde ya les digo, si las cosas no están súper bien, es porque esto es en vivo y estamos tratando de usar la tecnología en la mitad del bosque. Así que vamos para allá. Nos cuenta también los amigos del Ministerio de Ambiente que van a estar haciendo un en vivo desde Instagram, la cuenta de Mi Ambiente de Instagram. Así que si tienen la posibilidad de ver las dos cosas para ver cómo se ve, pues veremos qué tal. Ahí vamos para allá, Carlos. A ver, ¿estamos? Sí, aquí te veo. ¡Ay, qué emoción! Buenos días, ¿me escuchan? ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos contentos de estar aquí en el Canopy Tower, llevándole a ustedes lo que es el primer encuentro nacional de observadores de aves virtual desde el Canopy Tower. Arriba tenemos al gran Benicio Wilson, junto a Igua Jiménez, uno de los guías del Canopy Family, y también a Jorge Pineda, que nos van a estar ayudando a ver si podemos encontrar algunas aves, hablarle un poquito de aquí del parque, del Canopy Tower, de la observación de aves, compartir una mañana con ustedes llena de mucha emoción, mucha alegría. Estamos muy contentos. Esperamos que la próxima vez podamos hacer esto en vivo, o lo podamos ver ya en otros términos, y podamos compartir con ustedes lo hermoso que son las aves de nuestro país. Así es que bueno, yo voy a subir con ustedes, tengo que poner mi mascarilla, así es que voy a hacer un switch de la cámara. Aquí, así es que seguimos aquí, subiendo, ok, switch. Vamos aquí. Ok, vamos a ir al Observation Deck ahorita. Así es que vamos a ver qué podemos mostrarles esta mañana desde el Canopy Tower. Este es uno de los sitios que fue construido en 1965 como una torre de radar. Hoy en día es el Canopy Tower uno de los sitios con gran prestigio internacional en cuanto a la observación de aves. Aquí tenemos a Igua, que está buscando las aves. Y estamos aquí desde el Parque Nacional Soberanía. El Parque Nacional Soberanía tiene aproximadamente 20.000 hectáreas de áreas protegidas. Y aquí ahorita mismo le voy a... Estamos con Benny Wilson. ¿Cómo estás, Benny? Buenos días a todos, un gustazo tenerlos acá, finalmente el día acá y listos para compartirlo. Quitamos un poquito la mascarilla porque ya estoy alejado de todo el mundo y para que se escuche mejor. ¿Qué es lo que hace que la gente se interese tanto por las aves? ¿Qué es lo que mata a la gente cuando viene a observar aves? Uno de los puntos interesantes de la observación de las aves es, primero, el estar en la naturaleza. Hay mucha gente que solamente el hecho de salir de la ciudad, de venir al bosque, de encontrarse con ella, ya es un atractivo. Y si logramos compartir mi pantalla, van a ver en este celular, José, me ayuda. Quiero que vean, esta es una vista lejana. Pero a pesar de que está lejano, la belleza, la intensidad, el color, lo intrigante, lo hermoso que son estos tucanes. Entonces, una de las otras atractivos de la observación de aves es lograr observar las maravillas. En el caso de las aves, por el asunto de su comportamiento, de su evolución, tienen un montón de colores, de formas, de comportamientos totalmente diferentes y atractivos, que hacen que se convierta en un objeto interesante para salir, para ir al bosque. Entonces, una de las primeras reglas, como mencionaba hace un rato Carlos subiendo a la torre, es que nosotros los observadores de aves debemos ser organizados, debemos estar temprano para la mayor cantidad de aves posible. Entonces, tenemos hoy de ejemplo a nuestra amiga Angie. Angie está comenzando a observar aves, una observadora de aves casual. Hay todo tipo de observadores de aves. Hay desde los que son súper ultra casuales hasta la gente que es ultra virriosa, que esa gente que no duerme, que se la pasa todo el día observando aves. Hay gente que solamente viene por el hecho de estar afuera, hay gente que le gusta la fotografía. Una de las razones por las cuales
les preguntaba a Jan Axel qué tipo de equipo utilizan para observar aves, porque hay muchísima gente hoy día comenzando a observar aves gracias a la fotografía digital. Todo el mundo compra la cámara, chévere, pero al rato te das cuenta que a qué más le hago fotos, a qué más le meto la cámara. Finalmente tú agarras y comienzas con las aves y cuando te das cuenta que hay ¿2014, 2016? Todavía no hemos publicado la lista de este año, pero hay un montón de, más de mil aves. Ya con eso tienes un montón de objetivos para ir a fotografiar. Se va a poner la mascarilla para que alguien se acerque y logre ver lo que tenemos acá. Ya no tenemos... ok. ¿Sabes? Comparte mi pantalla, por favor. Perdón, mi... Ahí estamos, ahí creo, ahí se ve un tucán. Un tucán, perfecto. Entonces este es el tucán pico iris, que aparece más comúnmente en Panamá, en el bosque. Tristemente nuestros diseñadores gráficos, mensaje para todos mis amigos diseñadores gráficos, no usen el toco tucán. El toco tucán es uno naranja con negro que aparece por todos lados en Sudamérica. Tucán pico iris. Tu micrófono está on. Diseñadores gráficos, no usen el toco tucán. Entonces, solamente entre todo el montón de crisis, ¿cómo sabemos nosotros cuál es cuál? Primero, la forma, ya tú ves esa forma, ese pico. Esa forma ya te dice automáticamente, este es un tucán, ¿okay? Puede que te confundas con alguna especie del viejo mundo, que está rarísimo porque no estamos allá, pero nada más con la forma tú sabes que es un tucán. Lo mismo con los pelícanos, tú ves un pelícano, la especie que sea, ya nada más con esa forma tú sabes que es un pelícano. Otra de las maneras, otra de las cosas con que la gente observa aves es el color. El color es importante, pero yo tengo un chiste, aquí en Panamá la gente ve algo blanco negro y automáticamente te dicen es carato. Y mucha gente en el interior automáticamente estarán muertos de risa porque carato, ¿qué significa realmente? Entonces, para los observadores de aves, carato no existe. Hay barras, que son las líneas horizontales, hay estrías, que son las verticales, hay un puntito. Entonces, para entender o diferenciar eso ya es un punto. Patrones de color, ¿dónde tienen qué color? Hay gente que te dice el pájaro es blanco con negro, es amarillo con negro, con una combinación bien común. Y su vientre amarillo, espalda negra, tiene frente, corona, nuca, todos los detalles son propios para hacer un cargo de estudiante para así lograr identificar en una guía. También, Benny, importante también que también, como estamos en el dosel, hay especies que habitan en el dosel, en la parte alta de los árboles, y su comportamiento es un poquito distinto, ¿no?, a las aves que están más en el medio y más abajo. Estas aves normalmente están buscan semillas, insectos que están en el dosel de los árboles. Uno de los árboles muy importantes que le vamos a mostrar aquí también son los árboles de guarumo. Son muy importantes porque atraen a muchas especies de aves y siempre tenemos aquí alrededor estos árboles de guarumo. Aquí están los muchachos viendo si nos encuentran un par de aves ahí. Y, si tienen algo enfocado nos avisan para mostrárselo. Pero sí, es una belleza estar aquí, una mañana bastante fresca desde el Canopy Tower. Y esperemos que podamos mostrarle algunas aves desde el dosel del bosque. Una de las cosas que estamos conversando también es sobre lo que es esta pandemia y cómo nos estamos preparando para nosotros ahora poder abrir y tener a personas tanto nacionales como extranjeras que vengan a los hoteles. Y Benny, ¿nos puede mencionar un poquito cómo esto de la observación de aves, cómo? Ahora, por suerte ya la autoridad de turismo ya aprobó las guías para la bioseguridad, para todos los que son negocios de turismo. Por ejemplo, no sé nada. La cena, ya que veces acá no pintaba, ahora la cena fue diferente, nos sirvieron la comida para que no hubiera contacto, no hubiera muchas personas con la comida,
la botella de vino, todo fue totalmente diferente a lo usual para minimizar el contacto de las de diferentes personas con la comida. Una de las ventajas de lo de la observación de aves es que por sí mismo una actividad medio mezquina, medio aislada. Es una actividad que con la, los chances de encontrarse con muchas personas son bastante limitados, así que sería como una actividad que facilitaría haría el turismo sin o minimizando la oportunidad de que te contagies de alguna enfermedad, en este caso de la COVID-19. Nosotros usualmente en los grupos de observación de aves son o grupos de amigos o grupos familiares, burbujas sociales que la posibilidad de que se encuentren otras personas es mínima. Entonces se está extendiendo eso de la burbuja social a todo el ámbito de la observación de aves. Por ejemplo, si te acercas por acá, Carlos y Angie, estos aparatitos que tenemos en el para el telescopio, le voy a cambiar un poquito la vista, pero ya no permitimos que el cliente haga el uso del telescopio. Ahora sería el guía el que tocaría el telescopio y con uno de estos aparatitos de su celular facilitaría la observación. Uy, que se me hizo mi tucán. Ahí está. Ahí vemos un tucán, ¿no? Se escuchan los monos aulladores en el fondo. Entonces, pequeños detallitos como estos son los que nos van a ayudar ahora a facilitar el uy, se ve. A ver, el celular se ve. El celular está como torcido. Los picnics, por ejemplo, que antes siempre hacíamos los picnics totalmente al fresco, natural, todo empacado ahora, todo pre-elaborado, buses, van a tener menor cantidad. Y lo que se busca ya no tener giras abiertas, giras públicas. Son giras ahora cerradas, familias o social que evite el contagio de la. ¿Tienes algo ahí, Jorge? Bueno, aquí estamos, vamos a ver qué tenemos algo aquí en el telescopio, parece que puedo mostrar algo aquí en el telescopio. Están bastante distantes, pero no, es una bandada de brown hooded parrots o de loros. Vamos a ver si puedo compartir con ustedes aquí. Viendo si la imagen la está un poquito distante. ¿Para mí que esté empezando a hacer turismo, por ejemplo, yo? ¿Cómo podemos empezar? ¿Qué equipo me tengo que comprar? ¿Qué tengo que ver primero? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo. La guía de las aves de Panamá. 1992 de Robert Ridgely, que es buena porque tiene texto explicando la comparación entre unas especies y otras, el nido que come, donde habitan, y la otra guía de 2010 del doctor Anker, que es mucho más compacta, tiene mapas de distribución de las aves. Estamos por ahí, una buena guía. Otro de los elementos que ayuda muchísimo a que la gente descubra a las aves serían los binoculares, muy buenos binoculares, un buen par de binoculares. Hay gente que me pregunta, ¿cuál es el mejor binocular? Yo digo, el que puedas comprar. O sea, siempre haga una muy buena inversión en binoculares, porque te van a durar buen tiempo, te van a facilitar un montón la observación de aves. Entonces, hay gente que no comienza con los binoculares, hay gente que comienza con la cámara. Entonces, con una buena cámara de 400 milímetros, un buen lente de 400 milímetros en adelante, ya tienes muy buena fotografía de aves en este caso. De allí, es cuestión de práctica. Nosotros, Audubon, en tiempos normales, el primer domingo de cada mes, tenemos una gira introductoria a la observación de aves en el Parque Natural Metropolitano. Y tenemos giras mensuales en las que salimos al campo. Y poco a poco, exponiéndote con otros miembros que tengan más experiencia, vas a lograr ir acumulando conocimiento. Pero es cuestión de práctica. Esta es cuestión de práctica. Pero ahora recientemente, con esto de la pandemia, estamos comenzando a empacar ya un curso para unidades familiares o edificios o comunidades que quieren aprender
a observar aves como comunidad o como barriada o como compañía. Por eso lo vamos a estar anunciando mucho más ampliamente, pero vamos a poner esa información de una manera más fácil de digerir para que la gente se inicie en la observación de aves. Entonces, vamos a gracias, Benny. Bueno, aquí seguimos haciendo un poquito de lo que es la observación de aves desde el dosel. Las aves están un poquito distantes, esperemos que durante el transcurso de la mañana se acerquen un poquito más a nosotros. Aquí estamos con uno de nuestros guías aquí, que es Igua. ¿Qué tal, Igua? ¿Cómo estás? Estamos compartiendo una mañana con los amigos de Sociedad Audubon de Panamá. También es importante para todos los que se han inscrito en lo que es el esta actividad, van a participar de premios. Así que vamos a tener premios y bueno, ahí Rosabel y Jan Axel le van a estar informando estos premios, que son muy buenos, y para que ustedes puedan disfrutar de esta actividad de aves una vez ya nosotros estemos abiertos, visitando los sitios y disfrutando de lo que es la naturaleza. Este es un hobby o un pasatiempo muy divertido, que llena de alegría, que llena esa felicidad que uno siente al ver un ave nueva o un ave colorida. Es algo muy, muy bonito, ¿no? En esta actividad. Así es que, bueno, ¿qué tenemos por acá, Benny? Bueno, ahorita mismo no, por aquí tenemos un oso, a pesar de que nosotros, sí, Audubon es ave, pero cuando salimos al bosque encontramos un montón de vida silvestre, así que vamos. Vamos a mostrarle acá el perezoso que tenemos aquí. Este uso de tecnología nueva. Vamos a ver si compartimos nuestro perezoso. Es nuestro porque vive aquí, ¿eh? Ben está haciendo lo que se llama digiscoping, que es utilizar el celular con un telescopio para ya sea fotografiar una imagen, grabar un video. Ahí está. Si lo ven ahora, Rosabel, ya. A ver, déjame ver si lo ponemos. Tres uñas. Un proceso de tres uñas, correcto. Pero es como un juvenil, está bien pequeñito, pero bien interesante ese color como verde, limo. Tienen una particularidad. A ver si puedes ver acá. Si ves algo moreno, avisa nada más. Ahora, Cari. Ah. Sí. Comenzó la actividad. Que ya comenzó un poquito a. Tengo el Aracari aquí, vamos a ver si le puedo poner el Aracari a todos ustedes. A ver, vamos a ver, déjame ver si te pongo, ahorita cambio la pantalla. ¡Ay, se fue! Ok, por mientras seguimos acá disfrutando al... Se movió el castillo collarejo, se llama este. Al perezoso dormilón. Sí, Jorge, uno de los Carlos, muchos. Carlos, cuéntanos allá un poco... A ver. Así que bueno, a ver, Carlos, bueno, Carlos, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Carlos? Te escucho. Ajá, te escucho. Cuéntanos un poco de las especies de aves que se pueden observar desde el Canopy Tower y por qué es uno de los sitios chéveres para ver migratorios. Cuéntanos un poco de eso mientras siguen buscando aves. Sí, ok, ya voy aquí, comparto mi cámara. Ok, bueno, desde el Canopy Tower, bueno, una de las especialidades del Canopy es que estamos en el Parque Nacional Soberanía, un parque, como dije anteriormente, con 20.000 hectáreas de áreas protegidas,
y que pasa aquí mismo el canal de Panamá, así que estamos protegidos por esa parte. A ver, yo creo, yo creo que tienes la cámara apagada. Ven, no me sale tú. Ajá. Para ver si te observan. Ahorita sí, ajá. Déjame ver okay. Si quito el perezoso. A ver, déjame ver. A ver cómo hago. Ahora sí, dale. Sí, ok. Bueno, estamos conversando un poquito de las especialidades de las aves, ¿no? El Canopy Tower es un sitio único en el mundo y especial porque podemos observar las aves del dosel muy de cerca, ¿no? Muy de cerca, que normalmente uno caminando desde la carretera resulta ser muy difícil. Una de las insignias del Canopy Tower es el vireo esmeraldino o el Green Shrike Vireo, también la cotinga azul, que son aves que son del dosel, que siempre están altas, están arriba. De otra manera es muy difícil de apreciar cuando estás caminando, ¿no? Y hace este sitio un lugar único, ¿no? Para la observación de aves. Aquí se han contabilizado más de 350 especies de aves en este sitio. Y bueno, y el Canopy Tower, que lo hace especial, es todos los senderos que tenemos cercanos, el camino de plantación, el camino de oleoducto, que es uno de los muy conocidos a nivel nacional e internacional, los laguitos de Summit, el pueblo de Gamboa. Estamos muy cercanos a este sitio, además de estar cerca de la ciudad también, hace de este sitio un lugar especial para la observación de aves. A veces no creemos que tenemos tan cerca de la ciudad un sitio tan importante o un parque tan importante para la observación de aves. Así que espero que después que pasemos todo esto, podamos sanamente salir a disfrutar de la naturaleza, porque es importante, importante. Y también quiero que sepan de que Panamá Audubon realiza giras dominicales. Bueno, vamos a ver cuando pase todo esto, cómo serían, y esperemos poder tener una de las giras aquí para que puedan venir acá, un desayuno sabroso en la mañana, y puedan hacer esto ya en vivo y en directo, acá ustedes con nosotros y la Sociedad Audubon de Panamá. ¿Tienes algo acá, Benny? Mientras consiguen, mientras nos consiguen algunos pajaritos, ¿qué tal si nos cuentas un poco de la historia del Canopy Tower? Porque quiero que sepan, a todos los que nos están siguiendo, que en ambas redes, que el Canopy Tower hace 20 años fue que inició esta aventura de don Raúl Arias de Para, que vio esta torre y la vio con bonitos ojos, y de hecho varios de nosotros, incluyendo Jan Axel y Benny y otros pajareros, nos invitaron cuando el Canopy todavía no tenía ni pisos, o sea, cuando solamente era una torre. Cuéntanos un poco de esa historia, porque yo creo que muchos panameños, residentes y extranjeros no conocen qué es ese edificio que estás ahí, cuál es la historia detrás de él. Sí, bueno, el Canopy Tower era una torre de radar que fue construida en el 65 por los Estados Unidos para proteger el canal de Panamá. Después de eso fue utilizado por la Fuerza Aérea norteamericana para detectar aeronaves que estaban pasando droga hacia Panamá. Y luego fue abandonado. En el esfuerzo este por crear algo para ecoturismo, el señor Raúl Arias de Para estuvo buscando diferentes sitios para la observación de aves. Y fue aquí cuando él encontró o le dio la información de lo que es el Canopy Tower y vio el sitio. Era una torre totalmente gris, sin ventana. De verdad, yo siempre digo, si yo hubiera llegado y hubiera visto este sitio de esta forma, yo digo, no, ¿esto qué es? Y él tuvo la visión esa de transformar esto en lo que es el Canopy Tower hoy en día, con 7 habitaciones dobles, 4 habitaciones sencillas, y ha hecho de este sitio, le ha dado ese renombre a Panamá, porque internacionalmente estamos reconocidos por el trabajo y el servicio que se hace aquí dentro del Canopy Tower. Y también esto prueba de que se puede hacer, de que la empresa privada puede trabajar en parques nacionales y se puede hacer cosas buenas en parques nacionales, ya que desde que estamos aquí hace 20 años ha disminuido lo que es la caza.
Yo recuerdo cuando inicié hace 20 años aquí en el Cano Pitágoras, escuchábamos tiros de escopeta, veíamos cazadores, y una de las cosas que nosotros como guías y los que estábamos aquí, de una vez reportábamos a mi ambiente, bueno, la NAN en ese entonces, y a la policía ecológica. Y de una vez ellos se acercaban al sitio y atrapaban a las personas, y esto ha disminuido en este parque. Y eso es algo bueno, eso es algo muy bueno, ya que este es un parque nacional que debemos proteger y debemos cuidar. Así que el Cano Pitágoras ha servido también como ese instrumento para proteger el Parque Nacional Soberanía. Cualquier anomalía que uno observa, lo reporta. Nuestros guías prácticamente, cuando estábamos, ¿no? Estábamos todos los días fuera y veíamos los senderos y de una vez existe esa comunicación con mi ambiente y los guías de cualquier anomalía dentro del parque, y eso es bueno. Así es que bueno, aquí en las redes sociales de mi ambiente, ¿qué altura tiene la TAU? La torre, aquí estamos a unos 289 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos transmitiendo en Instagram y en Facebook Live de Sociedad Dubón. Estamos haciendo una cosa que no habíamos hecho antes, y bueno, pues ahí vamos, transmitiendo desde las redes sociales de Mi Ambiente, aquí, desde el Instagram y de Mi Ambiente, y acá desde el Facebook de Sociedad Audubon de Panamá. ¿Qué tienes? Okay, a ver, aquí ¿qué? Tengo un aracari, déjame ver si puedo hacer esto aquí. A ver. Todos ustedes disculpen aquí la... A ver si puedes hacer el digiscoping. Voy a hacer esto con el telescopio para... miren, ahí vemos un tucancillo collarejo. Está medio, no, está como que no sé qué, no se quiere dejar ver. Son hermosas. Está escondido ahí en la entre las hojas. Vamos a enfocarlo para ver si... Ahí está. Y ese es uno de los retos de los observadores de aves, que siempre tienen que estar pendientes del mínimo movimiento, porque imagínense, ahí de a mala se ve un poquito el pico, pero un ojo experto, un ojo de un observador de aves, un guía de aves con muchos años de experiencia, rápido le encuentra a los pajarracos, a los turistas. Y bueno, y esa es una habilidad que cualquiera de nosotros puede desarrollar. De hecho, muchas veces no sabemos que tenemos esa habilidad hasta que estamos expuestos a la experiencia de observar aves. Y ese es uno de los ejemplos que tenemos de muchos de nuestros amigos. No sabían que tenían que podían encontrar los pájaros rápido. Y de repente, cuando fueron a una gira, se dieron cuenta que aquí hay uno, aquí hay otro y el otro. Y resulta que eso es una habilidad. Llámese de que las aves te atraen y por eso las miras, o porque tienes súper buenos ojos. Hey, yo no sé, pero al final te enganchas tanto porque ves tanto color y tanta belleza que decides que tú quieres seguir haciendo esta actividad por el resto de tu vida. ¿Y acá qué tenemos? Me parece que es un buco, ¿no? O yo estoy inventando. ¿Me escuchas, Carlos? Aquí tenemos un buco pechinegro. Ajá. O el black buco, una de las aves que Panamá es el rango norte. Normalmente en Colombia y en Ecuador se puede observar, pero aquí en Panamá, este es el canal de Panamá, es el rango más al norte que podemos observar. Y es un... Y es el dosel de los... Y bueno, su canto, ¿no? Este es un ave que le voy a ver si le puedo hacer el canto un poquito aquí. Que él tiene un silbido particular, que es este. Le hice silbido y él totalmente ignorado. No quiere nada contigo. Oigan, a los que nos están viendo,
A los que nos están viendo, les cuento que este es un mega reto, porque estamos en la mitad del bosque y si ustedes ven que las imágenes no salen muy bien o si de repente se cortan algunas imágenes, es porque estamos en la mitad del bosque. El Canopy Tower y ahora en algún momento tal vez vamos a compartir una foto de dónde está ubicado, está rodeado de bosque y hemos tenido una gran suerte de que estamos transmitiendo. Porque no es tan fácil transmitir desde, y menos por Wi-Fi, porque entiendo que estás usando Wi-Fi, no estás pegado a la red. Así que esos son los retos que hemos tenido hoy Exacto, técnicos. Hemos exacto. tenido muchos retos técnicos porque queríamos de todas maneras llevarles un poquito de la experiencia de qué es lo que hace un observador de aves en una mañana tempranito. Hay días donde las aves están por todas partes. Hay otros días como hoy, que parece que están como medio Están escondiditas, distantes. entre que están distantes y entre que están tranquilitas, pero esto es una lotería y eso es lo que hace que muchas veces nosotros como observadores de aves querramos seguir saliendo porque hoy no la vimos, pero probablemente mañana sí la vamos a ver. Entonces son las 7:40, Carlos. ¿Qué otra para terminar la visita Sí. arriba del deck? Dinos un poco. ¿Cuáles son estas medidas que se están tomando para hacer de el COVID, perdón, del aviturismo una actividad amigable ahora que estamos en tiempos de COVID? Porque próximamente Okay. va a haber una apertura para sitios como para incentivar el turismo, entre otros. Y nosotros creemos que el aviturismo es una actividad que puede, pues, ayudar a incentivar la economía. A ver, creo que estás muy cerca de Angie y entonces se cuela un poco lo que Angie está diciendo. Ajá, a ver si nos Okay, déjame hablas. tengo un poquito para acá. Okay, bueno, y aquí también voy a tener a Benny en el background. Sí, nosotros como empresa de turismo ecológico, más de 20 años de experiencia, estamos afrontando una realidad, bueno, mundial que ha afectado lo que es el sector del turismo y nos estamos preparando. Una de las cosas que primero, asegurarnos que nuestro staff o las personas que laboran dentro del Canopy Family estén todas saludables. Eso es la prioridad número uno. Segundo, cuidar de los sitios, que los sitios estén con mantenimiento, como sabes, estamos en el trópico, la humedad y todo. Así que los tres sitios, el Canopy Tower, el Canopy Lodge y el Canopy Camp, tenemos un personal mínimo trabajando en lo que es el mantenimiento y limpieza de los sitios. Además de esto, estamos practicando todas las normas de bioseguridad, lo que es la ley. Una de las ventajas de la observación de aves, que es muy buena para la economía del país, es que se maneja en pequeños grupos. No es un turismo masivo, no es un turismo donde tú tienes 30, 40 personas, sino se maneja en menor escala. Y eso es positivo y es bueno. Y creo que ahí se puede generar, el país puede generar un buen ingreso en lo que es el turismo. Al igual que nosotros estamos muy ansiosos de que la reapertura se haga, pero de manera segura, porque es importante que sea seguro esto para todos nosotros, todos, tanto el personal como los visitantes. Así que nosotros, una vez tengamos ya todo listo y ojalá que podamos tenerlo ya en octubre, vamos a estar lanzando estas promociones para los observadores de aves locales y también a los miembros de la Sociedad Udobón. Van a tener, si eres miembro, si no eres miembro, por favor, hazte miembro, que vamos a tener estas ofertas para cada una de estas personas que forman parte de la Sociedad Audubon de Panamá. No es una tarea fácil, pero estamos trabajando fuerte para que el Canopy Tower, Canopy Lodge y Canopy Camp en octubre estén funcionando con todas las medidas de seguridad necesarias. Benny, ¿quieres agregar algo aquí? Yo no, yo solamente quiero mencionar porque Claro, no un solamente momentito, disfrutar de Canopy Tower, sino también disfrutar de todo, de todas nuestras áreas protegidas de una manera segura, de una manera consciente. Esta es la riqueza de Panamá, la riqueza verdadera. Este es el momento de Panamá de demostrar que tenemos toda la capacidad de hacerlo bien, finalmente. Como mencionaba Carlos, por favor, háganse socios de la Sociedad Udobón de Panamá. Nosotros, los guías de turismo, también nos estamos poniendo ya al día, actualizando todos nuestros protocolos, actualizando toda nuestra información, estudiando tanto la autoridad de turismo
turismo de Panamá, como la Asociación de Guías de Turismo de Panamá y otros portando de organizaciones, están montando un montón de entrenamientos para los guías para que estemos actualizados, tengamos la información necesaria para estar al tanto ya de la apertura. Queremos salir, queremos entrar, volver a trabajar, pero volver a trabajar seguro. No solamente, tal como mencionaba Carlos, no solamente para nosotros, para nuestros clientes y para la imagen de nuestro país, que la imagen de nuestro país se mantenga bien, bien alta. Okay. Ahí los dejo con una imagen de la ciudad de Panamá, acá en mi pantalla. Okay, ven, lo sí, va a mire, una imagen ahí, la ahí la tengo, ahí la tengo, se ve, nada más para que vean, estamos aquí cerquitita. Sí, estamos lejos, pero al mismo tiempo estamos cerca, y eso es una de las grandes ventajas de los telescopios, que los telescopios es, los observadores de aves utilizan los telescopios para ver las aves, y a veces los telescopios también nos sirven para ver las estrellas, pero principalmente se usan para ver las aves, y pues sí, ahí se ve la linda y hermosa ciudad de Panamá. ¿Nos queda tiempo? Sí, tenemos unos minutos, todavía estamos a las 7:45, estamos bien, déjame... Ah, mira, un Dagnes azul, a ver, vamos a ver. Negro verde. Bueno, ustedes me avisan cuando lo tienen. Ah, para no marear a la gente, mientras Benny, sí. Como mencionamos anteriormente, Benny está tratando de hacer la técnica de digiscoping. A ver, Benny, ¿qué tienes ahorita para poder mostrar? Lo tengo por allá en la distancia. Dame un segundito que lo tengo que encontrar primero con el telescopio. Ok. Aquí está, ya lo tengo acá en mi telescopio. Ahora voy para... Tú me avisas. Para que lo puedan ver, ¿va? Tú me avisas y acá en controles, señores, tratando de hacer de. No sé si lo ves ahí. Está bien, chico. Ay, vamos a ver. Deja ver. ¿Qué tienes ahí, Benny? Es una, ay, una lora cabeza, aquí sí. Se ve, no una sé castanga, si como decimos en ay se fue eso, el cuento es que si no eres rápido te lo perdiste. A ver, ay, aquí bueno, tienes, ajá, aquí tienes que este pajarito un mielero verde. Y bueno, y les repito, señores, la calidad no es la mega mejor, pero recuerden que estamos en la mitad del bosque, estamos tratando de utilizar Wi-Fi y no siempre utilizando Wi-Fi. ¡Ay! Se fue también. Sí, ellos son así. Ellos tienen alas, ellos vuelan. A todos los que se pararon súper tempranito hoy para apoyarnos y para estar observando aves desde su casa, les agradecemos estar con nosotros tan temprano. Ya tienen aquí una pequeña muestra. Oye, ¿y esa antena? No me hablaron de la antena. No quedamos en que nos iban a echar un poquito el cuento de la antena. ¿A dónde está la antena? Sí, aquí. La antena esa Benny, fea. ¿Eh? Esa es una antena importante. Vamos para allá. Vamos, sí, para dale. Allá, mientras Benny, mientras vamos a darle los últimos segundos a Benny ahí para que siga buscando. No, se viene a la antena. Ok, Benny, cuéntanos de la antena. Sí, claro. La antena psicodélica. El Motus. Es una antena regular, normal. Pero que resulta que en Norteamérica y en otros países de Latinoamérica se le pone nanorastreadores a aves. Entonces, ¿qué resulta? Que usualmente uno tenía que capturar el ave para sacar la información o ir con una antena móvil buscando a esa ave. Lo que se ha hecho ahora es que en todo el continente, principalmente en Norteamérica, pero en todo el continente se han puesto estas antenas que automáticamente el ave pasa entre esta antena de aquí, del Canopy Tower, y la siguiente antena que está allá en la planta de tratamiento de aguas negras, entre esta antena y la que está en Barrio Colorado, automáticamente aquí dentro de esta caja está una computadora que registra ese paso. Entonces ahora nosotros tenemos acceso a la información de en qué fecha pasan esas aves hacia el sur y en qué fecha regresan hacia el norte. Y de esa manera podemos monitorear cómo se mueven, a qué velocidad se mueven, cuándo dejan de moverse, porque sabemos si ya no se mueve que ya murió el ave, en dónde murió, qué fue lo que pasó, inclusive. Pero toda esa información es gracias a esta
estas antenas del programa. Sí, y es parte de los proyectos que se hace el Canopy Family, Canopy Tower, con Sociedad Audubon en conjunto, que es importante para nosotros todo este tipo de trabajo. Como empresa privada, es apoyar a todo lo que es la ecología, lo que es el ambiente, lo que es en nuestro país. Para nosotros eso es súper importante, ya que antes de disfrutarlo, debemos cuidarlo y debemos protegerlo. Eso es muy, muy importante para nosotros. También, bueno, la mañana de hoy quiero agradecerle también a Jorge Pineda, a Igua Jiménez, dos de nuestros guías que han estado trabajando en asegurarse de que el sitio esté en top shape, que esté en buena forma. Así es que aquí les voy a pasar para que saluden ellos aquí. Un momentito. Saluden ahí, muchachos. Muchas gracias. Hoy, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchachos, por ese esfuerzo y por tratar de encontrarnos un par de aves por ahí. Así es que, bueno, Rosabel, te paso allá para que continuemos con el siguiente punto. Y muchas gracias a todos y continuamos, ¿no? Esto no ay, para. Ay, espera. Ahí Benicio parece que tiene un pájaro. El pájaro del el pájaro de la... ¿Qué tienes ahí, Beni? Paloma escamosa. Ay, espérate. Vamos a ver si la podemos ver. Paloma escamosa. La paloma. Ahí. Eso que ustedes ven ahí es una paloma escamosa. Y las palomas escamosas no son tan comunes. Así que, encontramos una cosa chévere. Oye, Jan, cuéntanos de la paloma. A ver si para que la gente sepa por qué estoy emocionada de ver esa paloma ahí. Hola, hola. Sí, estoy aquí, ¿eh? Estamos que nos morimos de la envidia aquí porque ustedes están allá y nosotros estamos desde casa. Pero, ¿qué hicieron? No, espérate, que unos brown hooded parrots. Ok, está bien. Los esperamos, ¿no? Tranquilos, si lo que queremos es ver pájaros. Pero no me mareen, que aquí hay. Ven y está haciendo. Pon mi cámara acá mientras. Espérate, espérate, que tampoco así no. ¡Ay, a la vida! ¡Aguanta! ¿Qué hice? Espérate. ¡Ay, aguanta! ¡Ay, ahí está! Ahí lo tiene. Bueno, señores, déjense tener pericos enjaulados, pájaros, loros, salgan con nosotros o con quien sea a verlos y disfrutarlos. Nuestros bosques tropicales están llenos de aves bonitas. Miren ese loro, qué felicidad, qué bonito. Belleza. Eso es lo que nos inspira. Acabas de mencionar algo bien importante, Rosabel, el salir con guías. Hay una ventaja grandísima de salir con guías, es que el guía te ahorra un montón de tiempo. Un momentitito, rapidito ya, por la práctica, un buen guía te pone en el telescopio el ave, entonces esto se ahorra tiempo. Pero el contratar guías locales es muchas veces la manera en que la comunidad logra recibir un beneficio. Y ese beneficio se transforma o incide en la manera en que la gente percibe el medio ambiente. Usualmente lo ven como un espacio vacío que hay que transformar para poder generar ingresos. Pero cuando una persona local, una que vive en la frontera agrícola, en el bosque, logra generar un ingreso al bosque, ya eso cambia totalmente su forma de ver y eso incide en la comunidad y hace que la gente vea o aprecie el bosque diferente y lo preserva, lo conserva y cambia su cultura. Entonces, el que nosotros vayamos a comunidades es importante que contratemos guías locales para transferir parte de esos beneficios de la conservación de aves a la conservación del bosque a la comunidad. Seguimos acá con los brown hooded. ¿Continúan ahí todavía los...? Aquí sí, lo tenemos en pantalla. Lo único, que él tiene una ramita por ahí que lo tapa, pero él está feliz, está feliz. No, está feliz, no lo dudes, está feliz. Ay, qué bueno, nos hizo la mañana, porque chuleta, los pájaros están como dormilones hoy, ¿cómo así, hombre? Nosotros nos paramos tempranito, todos emocionados, y entonces los pájaros que no quieren hacer el show, así tampoco. No, sí están. La mañana se presta para eso. Es una mañana nublada acá en Ciudad de Panamá y por lo que veo también en el Canopy. Sí, está bastante, sí. Después de unos días soleados, está un poquito más, ya hoy un poquito más con las nubes. Pareciera que viene la lluvia por ahí pronto. Pero bueno, estamos aquí disfrutando esta mañana.
Y no solamente las aves se disfruta viéndolas, sino escuchándolas. Muchos sonidos de las aves, muy importante los sonidos de las aves, conocerlos, y es una forma de identificarlo, de que están presentes, están en el sitio. Hay aves que no son tan coloridas, que cantan hermosísimo, y hay aves coloridas que no cantan tan hermosísimo, como el tucán, que puede ser una de esas especies. Pero bueno, nosotros disfrutamos de lo que es naturaleza y observación de aves al 100%. Cada uno de los que estamos aquí transmitiendo, y ustedes que están en casa mirando, son personas que disfrutan de la naturaleza, y a nosotros nos llena de mucho orgullo saber que cada día más personas se unen a disfrutar de lo que es la naturaleza en nuestro país. Así es que nosotros contentos y felices de estar el día de hoy con ustedes, y vamos a continuar durante el día con charlas interesantes, así es que estén allí pendientes, y también de los anuncios de los premios. Esos premios van a estar buenísimos, y es que están buenísimos. Dinos los premios del Canopy Tower, please, nada más para que la gente sepa cuáles van a ser los premios del Canopy Tower. Bueno, de parte de Canopy Family, mira, como el encuentro virtual originalmente lo teníamos pensado, bueno, con Sociedad Odobón en el Valle de Antón, y nosotros como Canopy Family siempre apoyando estos esfuerzos de Sociedad Odobón, uno de los premios es 2 noches en el Canopy Lodge en el Valle, así es que sería para una persona, 2 noches allá. El otro premio es un desayuno con tour desde el Canopy Tower, así que puedes hacer lo que estamos haciendo nosotros el día de hoy, claro, con los telescopios que tenemos acá, los binoculares de los guías. Si no tienes binoculares, te prestamos unos binoculares para que tengas. Pero uno de los premios es un desayuno con tour desde el Canopy Tower una vez estemos abiertos, y 2 noches en el Canopy Lodge en el Valle de Antón, donde, bueno, ya saben que estamos planeando el otro año con Sociedad Odobón, y ya eso vamos a darle más detalles más adelante cuando tengamos ya todo seteado de cómo va a ser esta actividad en el futuro. Pero si este es el primero virtual, el próximo será ya con todos. Con todos los de la ley. Primero. Exacto. Oye. Todo, y entonces ya con los... ¡Wow! Dime. Por suerte me inscribí. ¡Exacto! Miren, todavía tiene... ¿Hay gente todavía de inscribirse? Sí. Ajá, todavía se pueden inscribir. De hecho, yo no me... No, eso sería... No. Yo no me voy a inscribir. No, mentira. Sí me tengo que inscribir porque entonces así sabemos cuánto participamos. Claro. La idea de inscribirse es precisamente para poder hacer la tómbola la otra semana, y porque hoy no nos va a alcanzar el tiempo, pero la otra semana con tiempo, así... Todos nos van a ver en nuestro programa. Bueno, Carlos, creo que ya tienes que ir bajando porque te va a tocar la próxima charla. Así que quedamos acá. Listo, gente. Ahorita seguimos contigo. Muchas gracias. Acá. Listo, muchas gracias y nos vemos. Acá okay, seguimos. Seguimos. Chao. Ahorita hablamos con ustedes, pelados. Benny, los guías, Angie. Acá vamos para que Carlos se vaya acomodando porque él es la próxima charla. Pero sí, les cuento que los premios los vamos a tener en tómbola la próxima semana dentro de nuestro programa de los domingos que se llama Birding desde Casa, que es conducido por nuestro presidente de Sociedad Odobón de Panamá, Jan Axel Cubilla, Benny Wilson, que ya lo conocieron, que estaba ahí arriba, uno de los guías de mucha experiencia, guía de aves en Panamá, y bueno, yo tratando de hacer de producción y de meter comerciales y de poner en cintura a todo mundo y más o menos portándome bien para que ese programa pues sea ameno los domingos. Birding desde Casa, el próximo domingo de 8 de la mañana en adelante, ahí vamos a estar rifando los premios, y los premios no solamente van a ser lo que Carlos Betancourt del Canopy Tower nos dijo, también vamos a tener libros, vamos a tener varios libros de aves que vamos a estar regalando a todos los que se inscriban, y entonces esa era lo bueno de inscribirse. Jan, la paloma, te interrumpí y no pudiste decir y tú córtame, porque ya tú sabes que yo no me porto muy bien. La paloma, cuéntanos. No te preocupes. Bueno, yo la verdad quiero agradecer a todo el mundo que está sintonizándonos. Espero que se hayan transportado hasta el bosque como estaba yo. Esa paloma es... O sea, lo que pasa es que precisamente eso, vive en el dosel. Tú la puedes escuchar, pero verla es difícil a menos que estés en esos niveles. Y una cuestión es que si la notaron así de lejos, tal vez no le ven las escamas o el patrón escamado. Esa paloma, de hecho, de lejos se le ve mejor la base del pico roja. Curiosamente, hay otras palomas que se llaman palomas biquirroja, por ejemplo, que no hay en Panamá,
que no se le nota tanto como a esta. Es bien curioso, es una forma de identificarla desde lejos. Pero sí, tienes que estar en un lugar así para poder tener esas vistas de esa especie del dosel, de la parte más alta del bosque. Así que creo que mientras Carlos se prepara, que en unos minutitos vamos a empezar entonces con las presentaciones, un poco más controlado, un poco más fácil de llevar que llevar el en vivo desde el bosque con Wi-Fi. Bueno, la parte de las charlas es un poco más controlado. Tal vez no tengan esa emoción de estar buscando y encontrando las aves y que se nos volaron justo cuando la enfocamos, que es lo que ocurre en el campo cuando realmente estás observando aves. Pero van a ver pues que estas charlas están bien, bien interesantes. Vamos a ver fotos muy bonitas y mucho de historia natural de las aves. Y sobre eso, precisamente, pues, nuestra próxima charla, yo creo que ya todo el mundo sabe quién es Carlos, pero para ser formales, lo vamos a presentar como Dios manda. Antes de eso, quiero, pues, solamente algunos puntos importantes, Rosabel, de lo que se hablaron en estos 45 minutos. Me parece sumamente importante que esta actividad, la actividad de observar aves, particularmente la actividad de observar aves buscando generar beneficios económicos, el aviturismo es una actividad que es perfectamente compatible con las nuevas normas sanitarias que están rigiendo en el país. Es una actividad en realidad de bajo impacto, o sea, se disfruta mejor en grupos pequeños, en donde puede fácilmente mantener la distancia adecuada. Y el tener que utilizar medidas de protección personal para nada evitarán o disminuirán el disfrute que uno puede tener en el campo. De tal forma que es una actividad COVID-friendly. De aquí en adelante creo que vamos a estar escuchando más y más ese término. Creo que otro punto importante es que, vaya, Panamá tiene muchas ventajas, no solamente logístico. Yo sé que todo el mundo conoce Panamá por la logística importante para todo tipo de actividades, pero eso incluye el aviturismo también. Uno puede llegar a Ciudad de Panamá en una tarde y al día siguiente ya estás en un parque nacional con miles de hectáreas protegidas, con cientos de especies, más de 300 especies solamente en ese lugar. Disfrutar de la naturaleza tan cerca de todas las comunidades de una ciudad moderna. O sea, eso no tiene precio. Y pues claro, en toda la parte del aviturismo, muy importante, tienen que buscarse guías locales, guías certificados, guías locales. Le va a ahorrar mucho tiempo y muchos dolores de cabeza. No sé si tengas algún otro comentario, Rosabel. No, estoy tratando de buscar a Carlos y parece que Carlos se me perdió. ¡Ay, a la vida! ¿Será que se quedó ahí arriba? ¿Está abajo de la escalera? No, no, o cuidado, que no, se... no, no está ahí abajo. Cuidado que se quedó viendo es pájaro. Me puse sí. Una abeja. Yo wow. Sí, yo vi espérate, déjame, mientras aparece Carlos, déjame ver si metemos tu abeja ahí mientras aparece Carlos, deja ver. Ajá. Parece una joya. Oye, y entonces, ¿qué se supone que está haciendo? Oh, a falta de pájaro, señores, este tiene alas, le presentamos. Hey, Benny, ponte serio, búscate un pájaro. ¿Qué nos haces a esta hora de la mañana mostrándonos abejitas? ¿Qué pasó ahí? Había algunos dragones por ahí cantando, pero no se dejan ver. Este es el primer encuentro de observadores de aves, no de abejas. ¿Qué pasó ahí, hombre? No cerquita. No, pero si hay una bandada pasando, pero no lo suficientemente fácil como para que lo pongamos en el teléfono. Ay, Carlos. A ver, Carlos, parece que se está... Ya Carlos parece que se está activando y tienes ahí un eco. A ver. A ver, acabo de poner en mute a Carlos para ver si Carlos entonces se prepara, porque tenías un, Carlos, si me escuchas, tenías feedback y se estaba oyendo lo que estaba saliendo por el Facebook. Señores, para que sepan, siempre en estas cosas hay un delay, no sé cómo se llama, un retraso. Y ahí vamos a ponernos a nosotros, porque ya la abeja se salió del mapa. Siempre hay un retraso. Hola, y hola, lo que ustedes... Ahora sí, Carlos. Pero, uno, dos. Pero se oye un eco todavía. Ajá. ¿Ahora? No, todavía se oye el eco. Ok. Déjame ver si es que... ¿Qué es lo que está prendido por ahí?
Vamos a hacer algo. Ahora habla para ver. Escucha, uno, dos. Ok, yo creo que ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí estamos? Ajá. ¿Me escucha mejor? Sí, sí, yo te escucho bien. ¿Tú, Jan? ¿Sí? ¿Todo el mundo por allá? Ok, mejor. Ok. Vamos a poner, a ver, aquí. La primera charla de la mañana de hoy va a ser con el amigo... Hey, Carlos, no te me vayas, que te estoy viendo que te estás yendo. Ok, la primera charla de la mañana de hoy, y estamos bastante bien, oye, estamos siendo eficientes, chuleta, esto, ay Dios mío. La primera charla de la mañana de hoy va a ser con Carlos. Carlos, por eso tuvo que salir corriendo desde la plataforma de observación del Canopy Tower. Él bajó a la sala del Canopy para presentarnos la charla Aves... ¡Ay, a la vida! ¿Cómo es que se llama la charla? Espérense. Aves del Valle. A ver, sí. Me quedé en la primera página del guión. A ver... Aves del Valle de Coclé. Entonces, bueno, Carlos es un apasionado de las aves, empezó desde los 9 años gracias a su abuelita, que muchos de nosotros la conocimos porque Carlos amaba a su abuelita y siempre la ponía en fotos por todos lados. Ha sido un guía galardonado internacionalmente, sí, hemos visto eso porque conocemos a Carlos desde hace 20 años que empezó a trabajar con el Canopy Family. Y pues es un guía de aves, es súper entusiasta y hoy nos va a presentar las aves que íbamos a ver y que vamos a ver el otro año cuando hagamos el segundo encuentro de observadores de aves. Quiero agradecer a todos los amigos que nos están asistiendo en el chat porque la idea del encuentro era que pudiéramos compartir información, compartir conocimiento, chotearnos, vernos, compartir pájaros, compartir experiencias. Y ya que no lo estamos haciendo en vivo, lo estamos tratando de hacer virtual. Y de ahí es que tenemos a Yasmín Cerrut, Elida Valdés, José Pérez, Josanel Sugasti, Raúl Velázquez y Cristian Gernés. Todos amigos, no solamente de Audubon, también amigos de Ver Pájaros, que nos están haciendo la segunda para que ustedes puedan conseguir respuestas a sus preguntas o cualquier comentario que tengan. Hay de todo. Hay gente que sabe muchísimo de pájaros, hay gente que es guía de pájaros, hay gente que le gusta la fotografía y sabe de fotografía. Así que ustedes pueden hacer muchas preguntas que ellos nos han dicho que van a acompañarnos durante la mañana para contestar sus preguntas. Nosotros trataremos acá, en la medida de los posibles, Gianni y yo, de tratar de contestarles cosas, pero... entre producción y entre el nervio y entre vamos a ver cómo sale esto, porque es la primera vez que lo hacemos, pues vamos a estar enredados, pero los amigos desde el chat nos están haciendo la colaboración. Entonces, sin más, vamos a tener a Carlos. A ver, ya está Carlos ahí en vivo con ustedes. Tienes todos los controles, Carlos. ¿Me escuchas, Carlos? Te escucho, claro, alto y claro. ¿Usted me escucha allá? Ah, sí. Entonces tú déjame compartir la pantalla para que tú puedas ver cuando estemos pasando las presentaciones. A ver, dale, Carlos. Ok, buenos días a todos. De verdad quiero agradecerles por estar desde temprano, mira, desde Ohio. Ahorita que yo estaba aquí viendo, hay personas conectadas de Ohio, desde Florida, desde Oregon. Así que imagínate, qué bonito, ¿no? Y claro, los locales aquí, los nacionales, a pesar de que nos preguntaban si iba a ser en inglés o si iba a ser en español, bueno, lo hicimos en español porque es el encuentro nacional, ¿no? Al igual, cuando hagamos el otro encuentro nacional, podemos tener a amigos internacionales invitados a que participen también de esta actividad. Pero quiero agradecerles a todos, de verdad, es un placer para nosotros poder estar aquí desde el Canopy Tower transmitiéndole a ustedes de una mañana con nubes, un poquito oscura, un par de aves por ahí,
Es muy bonito para nosotros compartir con ustedes lo que nos apasiona, lo que es la observación de aves. Y bueno, ahorita lo que queremos hablarle un poquito es del Valle de Antón. El Valle de Antón, que donde originalmente se tenía planeado, lo hemos mencionado varias veces, hacer esta actividad del encuentro, ¿no? Y bueno, lo hicimos ahora virtual, pero está pendiente para hacerlo en el futuro. Así es que bueno, vamos a compartir con ustedes un poquito de imágenes de sitios del valle y hablar un poquito de eso, compartir aves con ustedes también. Así que podemos pasar, Rosabella, ahí cuando quieras. Sí, okay. Ajá. Aquí. Importante, ¿no? Áreas importantes para la observación de aves y como ustedes pueden observar aquí en el circulito que ven aquí al oeste de la ciudad de Panamá está el Valle de Antón. Un poblado con gente buena, amigos, es muy lindo el Valle de Antón. Además de ser uno de los sitios para las personas pasar fines de semana, personas que tienen su segunda casa en el Valle de Antón por su clima tan fresco, tan delicioso, importante con Eber, que es la plataforma que utilizamos para nosotros en la observación de aves, tenemos muchos hotspots, pero uno de los cuatro que podemos mencionar aquí en este sitio está lo que es el Chorro del Macho, lo que es el Canopy Lodge, el área esta, la Mesa, las Minas y también lo que es el Cerro Gaital. Estos sitios son como los highlights con más de 400 especies de aves que se han registrado en estos sitios. Aquí podemos ver, bueno, casi 400, 381 que podemos ver aquí el listado de Eber. Importante para todas las personas que observan aves, nosotros lo promovemos a que utilicen la plataforma de Eber, ya que eso también nos ayuda a todos a tener información de datos, de especies, y también nos ayuda cuando una especie no existe en el sitio, registrarla apropiadamente, ya sea con una fotografía, grabar el canto y todo, pero sí, muy, muy bueno ver el listado este que tenemos en el Valle de Antón. El Valle de Antón, aquí podemos ver, esta es una foto tomada desde Cerro La Cruz, y aquí podemos apreciar todo lo que es el valle que está, el pueblo está en el cráter de un volcán, que llamamos así, dormido, podemos decir la traducción así, ¿no? Y está rodeado por el Cerro Gaital, que está el Cerro Pajita, el Cerro Caracoral, y también al sur tenemos el Cerro Carihuana. O sea que estamos viendo aquí lo que es el cráter. Este es un pueblito hermoso. El Valle de Antón para mí es como mi tercera casa, porque mi segunda es aquí el Canopy Tower. Y estar en el Valle de Antón disfrutando del clima, de las aves, es muy lindo. Pero sí, es un hábitat un hábitat distinto al lowland, ¿no? Que uno baja al bosque seco y de una vez sube a 600 metros de sobre el nivel del mar. Y está el Valle de Antón, con un hábitat totalmente distinto y otras especies, ¿no? Que no observamos nosotros en lo que es los bosques bajos. Si podemos pasar a la siguiente. Estamos, bueno, aquí este es el Canopy Lodge. Importante, nosotros teníamos planeado, pero usted sabe, con la tecnología y todo lo demás acá, se nos complicó un poquito, era mostrarle, pero usted puede entrar a la página web del Canopy Family y ahí pueden ver una cámara que tenemos en vivo. Si usted está en la página www.canopy.tower, lo pueden hacer cuando termine ya el encuentro virtual y van a entrar a la página web y ahí van a ver la cámara en vivo donde todas las mañanas tenemos los comederos y en ciertos horarios del día les ponemos comida a las aves y ahí pueden llegar. Hemos registrado más de 60 especies de aves en el comedero y este es un convenio, otro convenio que tenemos nosotros como Canopy Family con la Universidad de Cornell, el Laboratorio de Ornitología en Estados Unidos. Así que creo que es la, si no me equivoco, la única cámara en Centroamérica. Y esta cámara, les cuento, ha ayudado mucho en esto de la pandemia, porque tenemos amigos o personas que no conocemos que nos escriben para decirnos cómo ellos disfrutan cada mañana, mientras es su desayuno, de poner la pantalla y estar viendo los tucancillos coralejos, los momotos, las tángaras, así que eso es muy bonito. Así que este es el Canopy Lodge en el valle. Aquí es donde tenemos el premio de dos noches. Así que ya saben, muy, muy, un sitio muy hermoso, dedicado 100% a la naturaleza y la observación de aves. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, entre las aves que tenemos en el Valle de Antón, bueno, estas aves bastante, la puse en la presentación, ya que esta es una ave que vemos bastante en lo que es en las partes bajas, en las llanuras, cerca de las costas y todo,
pero esta ave hace ya buen par de años ha estado anidando en el Valle de Antón, específicamente en el área de la Mesa, y lo vemos bastante común en el sitio. Es un tero sureño, también es un ave que ha ido desde Sudamérica, primero estaba en Sudamérica y ya en Panamá se ha establecido y ha estado expandiendo su rango hacia otros países de Centroamérica. Así que imagínense, es muy lindo este toro sureño, el ojo rojo, esa cresta que tiene el Southern Lapwing, ¿no? Estamos los nombres aquí, los tres nombres, por si no hablas español, lo puedes leer ahí, ¿no? En inglés. Siguiente, Rosabel. Bueno, este lo recomendamos mucho aquí. Bueno, este es una de las habitaciones y el objetivo principal aquí es que no tenemos televisores en el canopy, en ninguno de nuestros lodges. El televisor de nosotros o nuestra pantalla es salir, abrir la ventana o salir al balcón y observar las aves. Y esto es en el Canopy Lodge, en el valle, ahí podemos ver sus binoculares, importantísimo tenerlos ahí. Aquí, esta es una garza súper especial, que es la garza del sol. Es una garza que anida en sobre ríos, quebradas. Hace su nido de hierbas y lodos y está siempre arriba de las quebradas. Siempre está donde corre el agua. Este es el chorro, el macho, donde vemos aquí. Le gusta ese sitio. Ya tenemos registro de esta ave anidando por muchos años en el sitio. Y es una ave, no sé, en la siguiente foto podemos apreciar cómo tiene las alas, cuando abre sus alas. Muy lindo. Miren esto, la garza del sol. ¿Por qué le llaman la garza del sol? Cuando esta ave abre sus alas y las une de manera frontal, ella va uniendo, ahí la está abriendo, ¿no? Las une, pareciera el sol que estuviera dibujado en sus alas. Es una ave hermosa, ojos rojos, es una ave también que se puede camuflajear entre las rocas fácilmente. Y hay que tener una buena vista porque está en unas rocas del color gris y no la ves. Pero ahí, bueno, esta es una de las aves que muchos de los extranjeros y nacionales desean ver cuando visitan el Valle de Antón, viendo las quebradas y todo lo demás. Muy lindo, sí. Elisa dice que parece una mariposa, sí, parece una mariposa, cierto. Muy, muy, muy linda. Ok, Tángara crestinaranja. Este es una ave, yo no puedo decir que es mi ave favorita porque estaría cometiendo un error y aquí le voy a decir que todas mis aves son favoritas. Pero esta es una ave que es muy interesante. Ella anda en bandadas. Cuando hablamos de bandadas, es que puedes encontrar hasta 20, 25 individuos en un grupo, en un solo grupo, en la bandada esa. Y una de las cosas, lo que es bonito del trabajo en equipo y el trabajo en grupo, y eso es importante, ¿no? Es que ellos ayudan en el anidamiento, ayudan en la alimentación de los otros. O sea, puede ser que sea el tío, el primo, el vecino y todo, llegó, agarró comida, agarra ahí y le dan comida. Y eso lo ha hecho a esta ave ser una ave muy exitosa, ¿no? También para cuando hablamos de predadores también, que los atacan, ya ellos, uno alerta a todo el grupo y ya todos están alerta. Pero esta ave, crestinaranja, me gusta su moja, que le decimos, ¿no? En su cresta. La verdad, en la pandemia, cuando me dejé crecer el cabello, pensé en pintármelo amarillo, pero mi esposa no me dejó. Así que bueno, ya no puede ser un Tony Crested Tanager. La siguiente aquí. Hubiera sido interesante, ¿no? Bueno, este es uno de los sitios, cuando hablamos del Valle de Antón, los sitios de observación de aves, súper importante. Hay muchos, muchos lugares donde tú puedes ir y observar diferentes tipos de aves. Pero esta área, que es lo que es el Cerro Gaital, el área de la Mesa, es un sitio muy lindo, muy fresco. Y el Valle de Antón es un bosque, bueno, podemos escribirlo como Cloud Forest, como diríamos, un poco de ave. Nuboso, o sea que está ahí, puedes llegar a las 6 de la mañana muchas veces y está toda la niebla, está toda densa muchas veces a las 7 de la mañana puedes llegar con facilidad y ya bajar un poco, bueno, si no llueve, y puedes disfrutar de lo que es la observación de aves en estos sitios, ¿no? Muy lindo. Normalmente los cerros están tapados por gavilán blanco, bastante común el gavilán blanco en el área del Valle de Antón. Es uno de estos raptors que cuando lo ves te impresiona tanto su color, ¿no? Y ver algo blanquito en el cielo, con el cielo azul,
y ver esta ave volar es muy linda, muy linda. Se alimenta de culebras, lagartijas, y bueno, el área de la mesa, el área del chorro, el macho, es uno de los sitios donde podemos regularmente observar esta ave. Ok, halcón montés barreteado, Far Forest Falcon. Este es un ave más del, ¿cómo se dice?, del Mystory, o de la parte media del bosque y baja del bosque. Es un halcón que normalmente canta bien temprano en la mañana o tarde. Otra ave que caza dentro del... tiene una habilidad grande para moverse entre el bosque. Y la cola larga es lo que lo ayuda a él a maniobrar entre los árboles y agarrar su presa. Esta mañana desperté aquí en el Canopy Tower escuchando a un halcón montés barreteado. Hace como un... ¿qué? Y también, bueno, un Color Forest Falcon que estaban cantando. Pero muy, muy hermoso esta especie. Quiero también informarle aquí que gracias a nuestro amigo Rafael Lao, que nos ha ayudado a obtener estas imágenes, estas fotos del Valle de Antón. Todas las imágenes del Valle de Antón, algunas fotos que he tomado yo personalmente haciendo digiscoping, pero otras fotos son de nuestro amigo Rafael Lao, que nos proporcionó esta foto para que ustedes disfruten de la belleza, ¿no?, de estas aves. Seguimos aquí. Ok, este colibrí es un colibrí súper especial. Muchas personas que vienen a Panamá desean verlo, desean tener acceso al sitio. Uno de los mejores sitios, podría decirlo yo, es un poquito más alto, en lo que es el área de Altos del María, pero en el área de la mesa, cuando están estos árboles con flores, lo hemos localizado ahí ya varias veces y durante el año en estos sitios. Uno de nuestros guías ahí en el Valle de Antón le encanta esta ave, que es Danilo Rodríguez, y él ya sabe cuando está el árbol con flores y me dice: Carlos, ya llegó el snowcap, está en el sitio. Y bueno, qué bonito es poder observar esta ave, muy linda. Es un color, cuando lo ves de repente sin la luz se ve todo negro, cuando la luz ilumina puedes ver estos colores bien hermoso, que es púrpura y ese color blanco. Otra foto de hermosa imagen de Rafael Lado también. Así es, bueno, saludo a Digna Contera desde Chiriquí. Claro, claro, la gente de Chiriquí siempre atentas. Continuamos acá para mostrarle otra imagen. Ok, este es un sitio, esto se llama Las Minas. Es una foto tomada en Las Minas, y de aquí, bueno, al fondo podemos ver lo que es el Pacífico panameño. Este sitio de Las Minas es un área que ha sido utilizada como potreros, con pequeños parches de bosques, y estos parches de bosques producen una gran cantidad de aves. Y lo bonito es que se están cuidando esos parches a la fecha, ¿no? No se ha ido instalando más en esos sitios a la fecha, y esperemos que eso continúe. Pero Las Minas es un sitio, o ese hábitat de aves, donde se puede observar hasta el endémico, el striped woodpecker, ¿no? En ese sitio. Es el carpintero, ¿cómo es? Cari rayado. Estoy practicando mi ave en español, y esperemos que más panameños se unan para yo seguir practicando mi ave en español, porque todo 20 años trabajando con el idioma inglés es esto. Bueno, esta es una de las especies que en esos paches de potreros que se han creado, es el hábitat, ¿no?, de esta ave, que es el pinzón yerbero colicuña. Es otra ave que muchas personas lo tienen como un target, ¿no?, y para observar en esa parte alta, también en esta parte, lo que se llama el Cerro La Cruz, también es un buen hábitat para ellos, ya que es un hábitat natural donde con las piedras estas volcánicas y las hierbas que han estado creciendo, es el hábitat perfecto para este colicuña. Siguiente. Oye, no, espera, ya voy. No me presione. Ok, esta, yo creo que no sé si yo puedo hacer el sonido. Los muchachos de mejoría. Algo así, más o menos. Estoy fuera de tono, pero es el
pico, miren, miren este pico, la gente piensa que el pájaro se estrelló con una ventana. No, él no se estrelló con ninguna ventana, así es la forma del pico. Es un ave bien, puede ser alusiva también, elusiva, disculpen, y se esconde mucho, pero el valle, nuevamente el valle es uno de los sitios para observar esta hermosa pico guadaña piquipardo, brown-billed sight-bill. Qué lindo. Es de la familia los trepatroncos, ¿no? Para que estén familiarizados. Ah, esta es una reinita que tenemos aquí, que está todo el año en el sitio. Tenemos muchas reinitas que son migratorias, que bueno, ya están llegando a nuestro país las migratorias, pero esta está todo el año en el área del valle, ya ese es su hábitat, ya vive ahí. Es un ave que también está presente desde Norteamérica, en Arizona también la he logrado ver, pero sí, esto aquí en Panamá está todo el año, esta gorricastaña, muy linda, muy colorida. También es un ave que durante la época seca tiende a bajar a los bosques bajos, por lo menos en los laguitos de Summit, la hemos observado ahí, y en otros sitios bajos, ¿no? Pero es solamente durante épocas del año que baja esta ave. Muy linda, ¿no? Muy colorida. Miren esa línea blanca con la mezcla de los ojos, esos negros entre los ojos. Mira cómo resalta esa ave. Es una belleza. También es una de mis favoritas, como todas las demás. Oye, aquí un comercialito. Quiero mandarle unos saludos al señor Julio Barquero, porque todos los en vivos que hemos hecho desde el día 1, tenemos más de un mes de estar haciendo en vivos de Birding desde casa, él nos ha estado acompañando. Así que saludos a todos los amigos de Costa Rica, de Honduras, que se han estado conectando, de El Salvador también. Son muy bienvenidos. Aquí les estamos enseñando nuestras aves que compartimos con muchos países centroamericanos. Así que cuando ustedes hagan sus en vivos y nos muestren sus pajaritos, por favor, invítennos, porque esto se trata de compartir las aves y de compartir las experiencias y de que nos conozcamos. Seguimos, Carlos. Sí, qué bueno. De verdad, sí, es muy bonito ver. Bueno, es que, Rosabel, esto es maravilloso que en el lockdown podamos tener este tipo de programas, ¿no? Y de en vivos que se han creado para entretenernos. Y yo de verdad disfruto cada uno también de estos. Esto, los mosqueritos pejirrayados o el brown color flycatcher. Este es un ave que, como se llama, mosquerito, se alimenta normalmente de insectos, de mosquitos, de moscas, pero también es un ave que come frutas, así que come frutitas. Así que muchas veces cuando hablamos de mosqueritos, de todo, nos imaginamos que solamente comen insectos, pero no, ellos también se alimentan de frutas. Y este es uno de las aves que le gusta un poquito más de las áreas con un poco de hierba altas y áreas como con árboles bajos, ¿no? Y el Valle de Antón, otro sitio especial para verla, ¿no? Y poquito alto. Seguimos acá. Ok. Este búho de anteojos, o el Spectacle Owl, creo que el Antón es uno de los mejores sitios. Creo que más de 10 años tienen de estar anidando en el Valle de Antón, más en el sector del área de Carihuana. Y es muy interesante. Mira, cuando yo salgo a observar aves, muchas veces, o siempre, que veo una persona local, trato de abordarlo y de conversar con ellos. Muchas veces ellos me preguntan y les trato de mostrar el telescopio o el binocular para que vean. Y recuerdo que hace como 10 años, creo que más todavía, me encuentro a este señor que estaba yo en Carihuana trabajando allí con unos clientes. Y veo a este señor que viene y yo lo saludo. Digo, ¿cómo está? Me dice, bien. Yo le digo, oiga, mire, estamos aquí observando aves. La señora me dice, ah, sí, qué bien. Oiga, y ustedes, ustedes que ven aves, ¿les gustan también los búhos? Y yo, sí, es una ave también. Dice, no, es que aquí yo tengo unas aves y eran unos que están anidando en unos potes de una planta y se ve dónde están los papás. Y pero si vienen de lejos con el telescopio, con ese aparato, creo que lo llegan a ver. Oye, pusimos el aparato y eran unos autillos tropical. Hermosísimo esas aves, y bueno, ya con el señor ya pasábamos, íbamos allá,
y veíamos el autio tropical. Después, más adelante, el señor nos dice, mira, ahora tengo otros, que he encontrado otros que son más grandes, que son los búhos de estos búhos. Y bueno, para no alargarte el cuento, ahora hoy en día es uno de los hotspots también para ir a ver estos búhos. El señor ha creado también una entrada adicional, porque esto del turismo también ayuda a los locales. Y él cuida también de que estas aves no las perturben, no las molesten. Y es muy bonito como esto, ¿no? De las personas locales se beneficien también de la observación de aves. Para nosotros es muy importante eso, ¿no? El mensaje de unir a más personas. Y este búho de anteojo en el Valle de Antón, bueno, el que ha ido al Valle de Antón y los guías del Valle de Antón saben cómo localizarlo, dónde ir y para ver esta ave. Muy, muy linda. Este es un juvenil, no es el adulto, es el juvenil. Ok, este es el momoto rufo. Esta ave también tiene un sonido y muchas personas los confunden a veces en la mañana, cuando no conocen, con un búho. Y se escucha un búho por su canto bien, así, bien deep. Y la persona dice, escuché un búho esta mañana. Y digo, ¿cómo cantó? Y ya me describen el canto, ¿no? Y digo, no, ese es un momoto rufo. Este momoto rufo come todos los días, y come bastante. Y come todo, viene todos los días a los comederos del Canopy Lodge en el Valle de Antón. Y si puedes observar también, ahí puedo observar en la foto clarito, el pico tiene esa forma como serrucho o cegueta, que él se alimenta también de serpientes, come culebras también esta ave, ¿no? Además de comer frutas. La cola de los momotos, bueno, ahí no sale en esta foto, pero una cola preciosa de raqueta, muy linda. Es otro de los atractivos en el Valle de Antón. Ahí podemos ver cuatro especies en el Valle de Antón de momotos. Pasamos a la siguiente. Ok, esta. La coqueta crestirrufa. Coqueta, muy, muy lindo. Este es el macho. Muy lindo, mire esa cresta brillante. Cuando esta ave, el sol la ilumina, en la garganta es un verde esmeralda hermosísimo. Es un ave que se alimenta de árboles como la inga. Por eso es que los árboles, plantar para nosotros los birdwatchers, los observadores de aves, es muy importante crear hábitat para las aves, como los jardines. Bueno, muchos tenemos comederos de colibrí. Yo, por lo menos, ahora en mi casa, durante la pandemia, volví a poner los comederos de colibrí. Me llegan una especie, por lo menos, pero algo que puedo ver. Pero si esta coqueta crestirrufa es de estas partes altas, se ve en el bosque bajo también, pero el Valle de Antón es uno de los sitios preferidos para esta ave. En las verbenas, en el jardín del Canopy Lodge también podemos observarla ahí. No tan común, pero sí con regularidad. Seguimos. Aquí este sitio es una foto de las minas. Esto es cuando, bueno, antes de que todo esto cerráramos, vemos cómo turistas vienen a nuestro país a disfrutar de una actividad tan sana, tan linda, como la observación de aves, ¿no? Muchos la observan con sus binoculares, tienen su lista, en las tardes nos reunimos, hacemos nuestros listados, y muchos tienen sus cámaras, como aquí ven, estos todos tienen sus camaritas, toman las fotos, las comparten con sus amigos, y es una felicidad levantarte temprano y poder disfrutar de la naturaleza. Imagínate estas personas que viajan, nosotros que viajamos, los birdwatchers, porque creo que los mayores birdwatchers que viajamos, nos gusta viajar para disfrutar de la naturaleza. Y esto ayuda mucho a mantener la mente sana. Y esto creo que es alguna de las actividades que, una vez termine la pandemia, es la que nos puede ayudar a nosotros a volver a eso, a disfrutar de la naturaleza, donde nuestra mente se aclare y esta lista de aves y estos colores que nos alegran la vida, ¿no? Aquí el doctor Jan Axel nos puede hablar un poquito más de eso también, de estas ventajas de la observación de aves. Seguimos, Rosabel, con la siguiente imagen. Ok, el Todimotmot, creo que es el momoto enano, una de las especies que es un target, ¿no? Target, cuando hablamos de target, es una de las aves que las personas desean observar mientras están visitando un sitio. Y este es uno de ellos. Vamos a ver si le puedo hacer canto a este. Él canta así.
es el canto, uno de los cantos del Todi Motmot. Tenemos unos que viven ahí mismo pegado al Canopiloch, otros cerca del Chorro del Macho, sitios como Carihuana, que se puede observar esta especie. No es tan fácil, porque es un ave que, a pesar que ahí lo vemos colorida, esta imagen de Rafael Lao, bueno, Rafa tiene un talento para la cámara y para tomar estas fotos, pero es un ave que siempre está en las partes oscuras y no es tan fácil de fotografiar, por lo menos de ver si con un telescopio la luz y los binoculares sí, pero para tomarle fotos es muy difícil por esto. Y esta es una excelente foto de Rafael Lao. Gracias a Rommel Romero desde Honduras por estar también en sintonía con nosotros. Para nosotros es muy especial tenerlos a todos ustedes de Centroamérica también en el día de hoy. Ojalá puedan venir con nosotros el próximo año. Gavilán barreteado, otra especie que es ese target que deseamos, que las personas desean ver. No es tan fácil y muchas veces que pasa con esta ave que la escuchas cantar y está todo nubado, todo el cielo y está el ave por encima, ¿no? Pero sí, es uno de los sitios, en las minas casualmente, donde esta ave puede ser observada. Hermosísimo, la cola no es tan larga, es una cola corta cuando lo ves volar. Pero miren ese pecho barreteado, lo que es la forma del pico con su amarillo ahí, muy, muy distinto sus colores, ¿no? A otros gavilanes. Ok, pico de hoz puntiblanco. Imagínense esta ave. Tampoco se chocó con una ventana. La forma del pico es de esa forma, señores, esta vez. Esta ave se alimenta de unas heliconias que tienen la misma forma de su pico. El pico así mismo, cuando esa ave se conecta a esa heliconia, pareciera que no hubiese nada allí. Es como un rompecabezas perfecto, donde tú unes eso allí y ya, ahí está. Pero sí es otro target. No es un ave tan fácil de ver, bueno, menos que hables con Danilo Rodríguez, que él es como el sabueso de estos pájaros. Él, cuando yo voy al valle, le pregunto a Danilo, necesito un pico de hoz puntiblanco, y ya el hombre me dice las heliconias estas, a la derecha, a la izquierda, ya él tiene este pájaro ubicado. Pero no es tan fácil, no es tan fácil. Recuerdo que esta ave en Cerro Azul, uno de nuestros amigos de Ben, Víctor Emanuel, casualmente uno de los observadores de aves, que con la compañía más grande del mundo, observación de aves, vio esta ave por primera vez en Cerro Azul, ahí en Birds View, y le demoró 2 horas, porque esta ave es lo que llamamos es un trap liner, no sé cómo traducirlo en español, pero es básicamente que es un ave que sigue un patrón. Él va a llegar a las 11 de la mañana a esta flor, a las 11 y 25 va a la otra planta, y así va haciendo su ruta en diferentes plantas, esperando que la planta genere nuevamente ese azúcar, ese dulce que a ellos les encanta, y regresan. Cerro Azul, imagínense el recorrido que hizo mientras descansó, tal vez por el camino, pero sí, hermosísimo. Bueno, José Pérez allá en el valle también es otro de los top guías que también les puede ayudar a localizar este pájaro. Ese también es otro sabueso allá en el Valle de Antón buscando las aves. Así que tenemos estos amigos allá del Valle de Antón que son excelentes guías también de observación de aves. Seguimos la próxima, Rosabel. Linda, ¿no? Linda ave. Aquí, búho crestado. El búho crestado es otra ave que, bueno, se aprecia en el valle, pero no es tan fácil. Los búhos en nuestro país, bueno, es bastante difícil de localizarlos durante el día. Cuando uno encuentra un búho durante el día, es una suerte enorme. Y le quiero compartir un poquito. Yo una vez hice casualmente con Víctor Emanuel, me invitó a una observación de búhos en Norteamérica, en Montana, y me fui a Montana a observar búhos. Yo estaba listo, llevé mis linternas, mi lámpara de mano, de cabeza, de todo. Yo digo, bueno, aquí llegamos al tour, y cuando le digo, bueno, ¿a qué hora de la noche vamos a salir? Dice, no, vamos a salir ahora en la mañana. Yo dije, ¿en la mañana? Pero es que no vamos a observar búhos. Dije, no, es que ya están todos localizados durante el día. O sea,
una maravilla, ¿no? Pero muy lindo, ¿no? Ver este búho crestado en el Valle de Antón. Seguimos, Rosabel. Vamos, que vamos con el tiempo aquí. Bueno, sí, Urraca, Pechinegra. Un solo comentario. Nada más para que sepan a todos los que nos están viendo, después de la presentación de Carlos, vamos a hacer un receso de alrededor de 10 minutos, o sea, nos vamos a desconectar para que ustedes vayan, agarren un desayuno rapidito y regresen y se conecten, o por lo menos se hagan un tecito, bueno, no sé, si quieren comer grande, no importa, pero para que nos sigan acompañando, vamos a desconectarnos, ahora como a las 9, vamos a tener un receso de 10 minutos, o un poquito antes de las 9, un receso de 10 minutos, y luego nos conectamos de nuevo, no se crean que que nos vamos a ir, simple y sencillamente es para darles un chance a ustedes de hacer un receso y darnos acá un chance a nosotros de llamar a la persona que desde Colombia tenemos que conectar para que nos dé la próxima charla. Así que, please, no se vayan. A ver, Carlos, si le... Sí. Ajá. Aquí, vamos a estar todo el día. La urraca. Sí, vamos a... No, vamos a estar todo el día. Nada más la mañana. Ok. Continúa. Ok, la urraca pechinegra, que es el Black Chested Jay, otra especie de bastante común. Es bastante común en el área del Valle Antón, también en los Lowlands. Y esta ave, este es uno de los cantos, también es una ave que si hay una serpiente en el sitio, hace la alerta, es súper ruidosa, este es uno de sus cantos. Así es, bueno, fácil de localizarla porque sí es ruidosa y es lindo cuando la ves volar en esos valles, hermoso, con su cola blanca. Y ese color que tienen los ojos, mire, te pueden ver esos ojos y esa parte azul que le combina entre su color negro, es súper hermosa esta ave también, que es una de las bellezas del Valle de Antón. Siguiente, para que la gente pueda ir a desayunar. Así que bueno, esta ave sí, la disfruto mucho, disfruto mucho de ver este Black Chested Jay. Y muchas personas que han estado en Centroamérica, cuando vienen a Panamá, se sorprenden de lo común que es esta ave aquí en Panamá. Pasamos a la siguiente. Voy. Ok, Tángara carinegruzca, Dusky Face Tanager. Esta ave, cuando yo inicié hace casi, bueno, tengo 20 años de estar aquí, en octubre de este año cumplo 20 años de estar en el Canopy Tower, formar parte de este gran equipo. Una de las, al Valle de Antón lo hacíamos como day trip, nos íbamos durante el día, almorzábamos en el valle y observamos aves. Este Dusky Face Tanager, entonces era una de estas aves, es una de estas aves que está siempre en las partes oscuras, densas de la parte baja del bosque. Y siempre nos costaba verla, la escuchábamos, podíamos escuchar 5 o 6 cantando y moviéndose rápidamente, pero difícil de ver y de fotografiar. Desde que comenzamos a tener los comederos de esta ave viene a los comederos, come y se esconde, pero es una de las formas de poder verla. Y también en la quebrada que está pegada al Canopy Lodge, también ella llega en las tardes a tomar sus baños, ahí bueno, de vez en cuando, a tomar los baños allí. Y sí, es una ave que se puede observar, pero no muy fácil. Fácil por los comederos ahora, pero anteriormente era muy difícil. La siguiente, entonces seguimos aquí. Aquí, bueno, el Valle de Antón, creo que una de lo lindo de la observación de aves es poder compartirlo, ¿no? Con amigos, con personas, con clientes. Aquí, bueno, aquí está Benny Wilson, el señor Raúl Arias, Daniel Arias, que forma parte del equipo, y Danilo Rodríguez, uno de el primer guía del Canopy Family, es Danilo Rodríguez, que está aquí. Bueno, hemos disfrutado todos estos años observando aves con toda esta persona. La observación de aves se disfruta cuando lo hacemos con otras personas. Tángara cabecibaya, otra hermosa imagen de nuestro amigo Rafael Lao. Es otra especie de este hábitat del Valle de Antón, donde es bastante común este sitio. Los Lowlands también viene durante la época seca, pero muy, muy rara vez. Los colores de esta ave, esta cabeza hermosa, con el pecho azul y la parte verde hermosísima. Seguimos, Rosabel.
Mielero verde. Bueno, esta mañana tratamos de enseñarle uno ahí, no sé cómo se vio en la cámara. Después me toca ver el programa todo completo. Sí, sí, pero sí, sí. Ese fue el que tratamos de enseñarles más temprano. Bueno, ahora ahí lo tienen, en vivo y directo. Hermosa fotografía. Bastante común del canopy y también de los comederos. Este es el macho, el mielero verde. Él toma el nombre por la hembra es verde. Él es más como este color, un poquito más turquesa, diría yo. El pico grueso carinegro, otra especie que podemos observar en el valle. Este es más que todo en el área de Cerro Gaital. Este es un sitio donde podemos observar esta ave. La escucha cuando se mueve también, porque anda en grupos de a veces más de 10, pero sí es otra especialidad de este tipo de hábitat. Muy hermoso, su pecho amarillo, con su vientre gris y esa cara negra que lo distingue mucho, ¿no? Y es su pico grueso, ¿no? Pico grueso carinegro, hermosísimo. Miren qué chévere, tenemos una chica aquí que está es parte de nuestro proyecto de aulas verdes de educación ambiental en escuelas. Ella nos está mandando saludos desde una de las escuelitas que atendemos, que está en el área de Pacora. Chévere, saludos Viviana, gracias por acompañarnos esta mañana y por madrugar, se agradece. Y ya estamos por casi. Sí, sí, sí. Mire, bueno, aquí esta foto fue, bueno, esto en el Valle de Antón, en la parte esta del Cerro La Cruz. Y si ustedes notan aquí, este es un grupo de ingleses, la felicidad, el arco iris, hermoso atrás, claro, pero la felicidad que atrae observar el aves. Esta persona de 70, 75, 80 años que viene a nuestro país a disfrutar de las aves. Viajan tan lejos para venir a observar aves que llenan su vida de alegría. Estas personas se mantienen con una juventud eterna, con una energía grande, pero es esto de salir a observar aves, amigos, créanme que es saludable. Yo acabo de cumplir 42 años y mis amigos me dicen, wow, no parecieran. Ah, eso soy yo que estoy diciendo eso. No, y de verdad es por esto, la observación de aves. Así que quiero agradecerles a ustedes por estar el día de hoy con nosotros en este primer encuentro de observadores de aves de parte del Canopy Family, de Canopy Tower, Canopy Lodge y Canopy Camp. Aquí pueden ver nuestra página web, nos pueden contactar en nuestras redes sociales si tienen preguntas acerca de algún ave o de alguno de nuestros, estar pendiente también de nuestros paquetes cuando estemos una vez abiertos al público de forma segura. También pueden hacer sus preguntas, estamos aquí para ayudarlos, atenderles y ayudarlos a disfrutar de lo que es la observación de ave, uno de los hobbies más hermosos que hay en el mundo y que crece cada día más. Y ahora más. Muchas gracias, Carlos, pero qué linda presentación. Es un caleidoscopio de colores eso que nos ha mostrado. Quiero recordarles a todos los que nos están viendo que hemos escogido este tema del valle porque originalmente era el lugar donde se iba a hacer este encuentro. El valle tiene varias cosas que invita al turismo interno aquí en Panamá y no es solamente para los observadores de aves. Recuerden que el valle es un pueblito tan pintoresco, tan llamativo, tiene sus mercados, tiene sus sitios turísticos, porque además de las aves, el valle es conocido por varios otros lugares. La famosa India Dormida, que es este cerro que tiene esta silueta de una mujer acostada viendo hacia el cielo, las artesanías locales, tiene hasta ciclovía y todo. Es un lugar muy bonito para visitar. Los exhorto a todos que cuando se levanten las medidas sanitarias y que todos estemos a salvo, venga, yo creo que está de más decírselo, pero vamos a salir, vamos a visitar, vamos a apoyar la economía local. Y el valle creo que es un lugar perfecto, céntrico, buen clima y muchas aves. Y lo más importante es que hay para todos los gustos en cuanto a hospedaje. Tú te puedes quedar en lugares tan chéveres como el Canopy Lodge, como otros hoteles que hay en el área de diferentes precios. Por eso habíamos escogido en principio hacer el primer encuentro de Nacional de Observadores de Aves en el Valle, porque entiendo que hasta hay lugares para acampar. Entonces, vamos a ver si nos organizamos y comenzamos a ahorrar platita para ver cómo, a dónde es que nos vamos a quedar el otro año y hacemos todas las alianzas pertinentes para que la mayoría de las personas, de las empresas, de las instituciones,
de las autoridades que quieran participar y unirse, pues ahí estamos. Necesitamos unirnos porque ya nos estamos dando cuenta que cada vez somos más observadores de aves. Entonces está viniendo la nueva camada de observadores de aves y nosotros que ya tenemos un poquito más de tiempo de estar observando aves, nos interesa conocerlos, nos interesa interactuar con ustedes y más importante, por lo menos para mí, transferir ese conocimiento que hemos adquirido porque mucho del conocimiento que nosotros tenemos es porque gente nos los transfirió a nosotros. Entonces ahora estamos en un momento en que nos toca ofrecer ese conocimiento. Algo importante que mencionó Carlos, pero que de hecho lo hemos visto en esta pandemia, es cierto, la actividad de observar aves ha aumentado. Una forma indirecta de saber eso es, por ejemplo, que la plataforma que mencionó Carlos, eBird, que es un lugar donde uno anota sus observaciones, hace su lista, sube fotos, solamente en este periodo de este año ha crecido cerca de 60%. Imagínense, estamos hablando de miles de personas que han iniciado a utilizar eBird este año. Eso da pie a que cada vez veamos más eventos como este. Estén bien pendientes de las redes, porque lo más probable es que este no sea el primer evento online que tenga que ver con los observadores de aves y con el aviturismo. De hecho, les puedo decir que se espera que este año tengamos un festival de aves que promueve la Fundación Alada aquí en Panamá. Los invito a que vean sus redes en Facebook, Fundación Alada en Facebook, para tener más detalles de cuando se haga este festival de aves en Panamá. Ya ellos tienen experiencia con festivales pequeños, pero vamos a ver cómo nos va este año. Parece que este es el año. Sí, no, y de hecho, este tipo de actividades, el Encuentro Nacional de Observadores de Aves, sirve para que nos conozcamos y para que sepamos de esas próximas actividades que se van a dar. Y como bien dice Jan, pues está cocinándose un festival de aves que no solamente va a ser nacional, sino también va a ser internacional. Así que hay mucha información rodando por ahí sobre el tema de aves, hay mucho interés sobre las aves y lo más importante es que las autoridades están viendo finalmente, qué chévere, que el turismo de observación de aves es una excelente oportunidad económica para las comunidades y para la economía nacional en general. Entonces está en lo mejor de todos nosotros los observadores de aves demostrar que se puede hacer de una forma segura y que la experiencia va a ser inigualable. Panamá es uno de los sitios en Centroamérica donde más especies de aves se pueden observar. De hecho, Jan nos puede hablar un poco más de eso en la próxima charla. Y como dijimos, vamos a hacer un corte como alrededor de 10 minutos y vamos a estar regresando de 9 a 9:05. No se vayan, agarren, tómense algo, cómanse algo, porque los tenemos desde tempranito conectados con nosotros y nos vamos a conectar nuevamente, vamos a salir del aire, pero nos vamos a conectar nuevamente para entonces presentarle a la persona que viene ahora, que es la amiga, vamos a hacerle un adelanto, Diana Euse. Ella nos va a estar hablando de algo súper chévere, ella nos va a estar hablando de cómo atraer esas aves a nuestros jardines, de cómo tener casas y jardines amigables con las aves. He estado viendo en el chat que han estado preguntando cómo hacer las mezclas de colibrí, esto y lo otro, cómo atraer aves. Algo de eso ella nos va a estar comentando, pero con mucho énfasis en todos esos bosques que necesitamos, esos jardines que necesitamos mantener para que las aves puedan llegar a nuestras casas. Entonces, sin más, le damos las gracias a Carlos, le damos las gracias a Benny, le damos las gracias a todos los chicos que estuvieron ahí arriba con Carlos y Benny, los chicos de los guías. También damos las gracias a Yasmín Cerrut, Elida Valdés, José Pérez, Josanel Zugasti, Raúl Velázquez, Cristian Gernés y a otros compañeros, amigos. He estado viendo que la gente de 507 Naturaleza y Ciencia nos han estado también colaborando con preguntas y respuestas. Nando Quiroz, saludos hasta Darién. Ahí estamos viendo que también nos has estado colaborando dando respuestas y haciendo comentarios. Ahí, bueno, vamos a cortar un rato para que tengan ese receso y nos juntamos nuevamente. No se vayan porque esa charla que viene va a estar buena y nos juntamos nuevamente para seguir la otra próxima ronda de charlas. Recuerden en estos minutitos si se pueden inscribir, todavía están a tiempo de inscribirse. En la página de Facebook está
el link para inscribirse. Si tienen problemas con ese link, vuelven y nos preguntan acá para ver qué es lo que está pasando y nos solucionamos el problema. Así que chao, chao. Gracias, Carlos. Gracias, Angie, de Mi Ambiente, de Ministerio de Ambiente. Y gracias a los amigos de ATP por estar colaborando con nosotros. Nos conectamos en breve. No se vayan del todo, que vamos a volver. Chao, chao.